Y Juana López, autora tradicional indígena Guayú, de acá de La Guajira. Ya, ya, si voy a que nos honumas y los chicos, los caicedos, o marciado, güey, ya tengo muy intuamuría que ya es chico, Guayú, ya, si que pienso, tu mapa.
nada ni es que eso que te diga nada para escoy por río es que si hay jamás te más es que mi ojo si me espere tu guayo que lo que hay solo tu más que Colombia si ella ya tu más que ya es que y pues nada más es el resultado y me tu más que escucha tu Sudamérica es una cara digo so que te ya es ya no es en un escoy por en el cava ella está haciendo ni es que si hay un irágeno más que en ya es que está ya al hijo mamá y ni es nadie en pues ya es otro vez tu más que voy en Guayasca se calla ya se calla ya se volvió y cuánto caí entre chinés que ya van a ir en Guayuca se que no hablen nada pues nadie con ya si que solo allá estaba que se volvió ni te ya solo me pinche para que solo un socto y te solo un cuay para ni es que eso que tú o para mi hija en Guayuca y reina si ya solo para te llepa nada de su jute ni su cachuera es que ya la pena ni en chinés que un cuay para nada ni es que ya le más a coches de energía de Hechik, suru de tu marca, escucha Colombia, escucha y pone allá justo, firmas marca al hijo. Si algo ni a te guata que hay, si hay tu escucha y para ti, guayuca, apas que se chinta muy, tu fuerza ciudadana, no que nadie en apa, tu puchica, tu guata sin que si algo ni te ni que, suru de presidencia, no que. Si a ma guata que ya le, ni a que ya le Hechik, no ver, no más no abrió, es que ni te la nomás. Sao sierra tenen tu squad paka te aruba tawa ka ya sotu maka se ka no hoishi pali chene na ya ka aruba ta na washin no ka mai na ya aya ta ka sotu squad paka te politik naka aya chi na ya en aruba ta ni wane pia e pna de wane huya wane na ya han na moiwa ara si ren wane wayu ya re hechi ke ke na pa ere na ikara en solo wane te squad paka leon na ka central alcaldía ma central gobernación ka no hay que leer en Guayuca, ya le exoluto van a la presidencia, no hay que hacer congreso, no hay que en Guayuca, entren chapona. Maica, eres guachín que opuso a Guayuca, ahora que tía, entren Guayuca ahí, chasulú un tía. Algo va a estar en Guayuca, guayuca, puede tu moría que, guaca jere, se que guachín, pero se chinga tu guayuca, se mata, se guachirasca, guata sale. Hala kamana pia semana salihu no hoshi wayen kamana wayen wayi la tuskoi pa wa pushwa na wayu ka na lihu na ken na wane wayu na tan to ori e pa na le tia won te tsnai che tia no mai to holu pa tu fuerza cívica fuerza ciudadana wayi waya wa pushwa ai re ka tia a los que no entienden el wayu na la conmovisión del pueblo wayu entiende desde ahora lo que ha propuesto Carlos Caicedo, Omar, por la experiencia que él ha tenido en Santa Marta y de pronto su conocimiento más profundo de los problemas que tiene la nación, ha querido que desde aquí, desde Uribia, de la cabecera de Sudamérica, a la cabeza de Colombia, proyectarnos a nosotros todos, los colombianos, incluidos los dueños ancestrales del territorio que son los Wayú, que sí es posible una Colombia para todos, que sí es posible que el mandato lo tenga el ciudadano del común. Que si es posible que cualquier guayú, como cualquier otro alumno, pueda aspirar a un cargo de elección popular. Que no solamente las grandes élites son las que tienen el derecho de sentarse en un puesto que lo elige el propio ciudadano. Es posible que los pueblos indígenas de Colombia, dueños ancestrales del territorio, porque ustedes tienen que saber que nosotros los pueblos indígenas estamos aquí mucho antes de la colonia. Y aquí permanecemos, y aquí pensamos seguir. Como pueblo guayú, los invito a todos ustedes colombianos a que nos ayuden en esta lucha, que no es fácil, pero que tampoco es imposible. Pero con la ayuda de todos los colombianos, los guayú podemos seguir sobreviviendo, porque nos están matando, quitándonos el agua, sacando el carbón que envenena el aire, que respiramos puro polvillo de carbón y que nos está matando lentamente. Pero si hay reformas en el Estado, yo creo que es posible una pervivencia humana. Por eso le invito a todos los colombianos desde aquí, desde Uribia, a que nos acompañen en esta lucha. Muchas gracias. Bueno, muy bien. A los guajiros, a los guayuques, que también se desplazaron de sus comunidades, que por favor si nos acompañen un momentico, que como se presentó esta situación, no hemos tenido oportunidad de dialogar un poco,
y además de darle las gracias por haber llegado a esta convocatoria. Así pues que... Sí, y lo primero es agradecer a todas las personas que vinieron de Santa Marta a acompañarnos en este lanzamiento. Un lanzamiento de la candidatura presidencial ciudadana y el anuncio de la iniciativa popular legislativa modificatoria de la Constitución de 1991. Particularmente quiero darle las gracias a los ciudadanos y ciudadanas del departamento de La Guajira que también llegaron acá, y particularmente a los indígenas del pueblo Wayuu que también vinieron a acompañarnos. Teníamos un evento en un barrio como cualquiera de los barrios de Uribia, que se parece a cualquiera de los barrios de la mayoría de los municipios de la Costa Caribe y de la mayoría de los municipios de la Costa Pacífica y de la mayoría de los municipios de la Orinoquía y de la mayoría de los municipios de la Amazonía, de la mayoría de los municipios pobres de este país, municipios que carecen de servicios públicos, municipios que no tienen agua o saneamiento básico, municipios donde no hay una cobertura universal de gas natural, donde no hay energía, o si llega la energía es por determinadas horas del día a unas tarifas exorbitantes. Barrios semejantes a los de los municipios colombianos, donde la gente vive en la informalidad económica, en el rebusque, como lo podemos ver acá en este municipio. Barrios que hacen parte de los municipios olvidados de nuestra región, de nuestras regiones y de nuestro país. Tenemos prácticamente unos dos países que hay que encontrar. El de los privilegiados, el de los ricos, el de las élites, el de los políticos que se han hecho ricos con la política. Municipios como estos son emblemáticos precisamente de cómo poseen riquezas que la gente no disfruta. Riquezas, como la podemos ver, que se derivan de la explotación de recursos energéticos. Pero ¿por qué eso no se convierte en agua potable? ¿Por qué eso no se convierte en buena oferta y buenos programas de salud pública? ¿Por qué eso no se convierte en educación de calidad para los niños y las niñas? ¿Por qué eso no se convierte en programas sostenibles de alimentación para que no ocurra el drama humanitario aquí en este municipio, precisamente donde han muerto tantos niños por desnutrición, por el abandono del Estado, no a nivel local solamente, no a nivel departamental, es a nivel nacional? El gran problema es que luego que ocurren los escándalos de corrupción, los amigos de los políticos que han venido saqueando los recursos públicos en estos territorios se hacen los locos, se hacen los de las vistas gordas, inclusive terminan descargando sobre estos territorios las responsabilidades penales que también ellos deberían compartir. Porque lo cierto es que este modelo de inequidad, de exclusión y de desigualdad tiene que terminar. Y quisimos que iniciara este proceso de esta candidatura ciudadana por acá, por donde empieza Colombia. Aquí precisamente en el municipio de Uribia, aquí donde hay mayor cantidad de indígenas en un solo municipio concentrado y aquí donde hay tanta privación. ¿Cómo es posible que precisamente teniendo un territorio, territorios ancestrales, teniendo derechos preferentes en nuestra Constitución, las comunidades indígenas hoy vivan como viven en el municipio de Uribia y estén sometidos, por ejemplo, a la hegemonía de sectores que se turnan y se alternan en el poder local? Aquí, por ejemplo, estos ciudadanos enviados seguramente por los actores políticos que tienen el control del territorio por casi 5 periodos de gobierno, le tributan a ese viejo modelo de hacer la política.